preparé el turno. Ah, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Gracias. ¿Qué te va? Mi querido, todo es un peluquero. Pero también es un experto en maquillaje. ¿Qué te van a hacer? De todo. ¿Cómo? Mire, quiero un cambio completo. Deseo que usted me cree otra personalidad completamente. Mira, hay varios diferentes tipos de personalidades. ¿Te gustaría una personalidad sexy? Sí, sí. No, yo lo que busco es la imagen de una mujer moderna, agresiva. Pero tú no eres de eso. No tienes el tipo para eso. Usted es el experto. Usted sabrá cómo hacer. Okay. Yo le expliqué exactamente lo que quiero. Ok, vamos pues. Vamos. Vamos, adelante, vamos. Brother, me limpia los tíos. ¿Me limpia los tíos? No, brother, hay otro, los padres de Daniela y mamá no se acaban de pasar. Ay, no, ¿estás segura que no viene? Claro que sí. ¿Ahora un virus por no? Oye, ¿tú un pagado, sí, chico? ¿Tú sabes una cosa? Yo nada más había visto esa casa por fuera, pero Marilyn me había dicho que se parece a una de esas casas de los artistas de jóvenes que buscaban en la película. Estas gentes son de la calle, ¿no? Vamos a ver cómo viven los ricos, ¿no? Increíble, ¿no? Oye, ¿tú sabes que voy a llamar a mi prima? Porque estoy loca porque lo vea. ¿Sí? Sí, mi prima es la que está mandando ahora, como mi mamá no está. Pero bueno, ella misma me dijo que lo que era. Chicos, si me voy a entrar en esta casa, ¿no? La voy a llamar, que voy a sacar. Llama. ¡Guadalupe! 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 La señora Guadalupe no está. Ay, qué lástima, yo me quería verle la cara. Oye, tremendo mueble. ¿Hasta un pino? ¿Te sacaron a tomar el sol al patio? Sí, sí. Qué rico el calorcito, mija. ¿Y ese joven quién es? Bueno, es my date, abuela. ¿Qué cosa, mija? Abuela, mi novio. Ah, Rocky. ¿A tu novio? ¿Ah? Mucho gusto. No, no soy yo, es él. Está bien. Mucho gusto, abuela. Yo soy Rocky, abuela, ¿eh? Rocky. Ay, encantada de todo. Ah. Yo soy del Fido Mentira, ¿eh? ¡Qué Zambrano! ¿Y cómo te llamas? ¿Tú? Rocky. Rocky, abuela. ¿Ese apellido me suena? Usted es de los constructores de Bragua. No, no, abuela, no, mire. No. Yo soy de los homeless de Andrew. Andrew, claro. Andrew también me suena. Vamos a ver lo que hay por allá afuera. Ay, ¿quién hay que bueno, no sé, men, no sé. Abuela, ya se sabe. Bueno, vaya para allá, ya voy ganando pizza y luego nos vemos, ¿ok? Bye. Yo no veo muy bien, pero uno de esos jovencitos no está en camiseta y calzoncillo. Ay, no se preocupe, señora Delfina. No, vamos, no, Todavía no voy a subir, ¿eh? ¡No! ¿Dónde está mi sapo? ¡Ay, sapo! ¡Ay, espera! ¡Espera! A ver, el muchachito. A ver, hay que llamar a la policía. Por la ventana de la cocina acabo de ver a unos delincuentes en el jardín. Y hay uno que se está bañando en cuero en la piscina. Ay, tranquila, mira, no hay ningún problema. Son los amigos de la señorita Daniela. Pero en cuero. Ay, no. Ella los invitó a una reunión social y con el permiso de la señora Guadalupe. Ay, Dios mío, esto no puede ser. Esos arrapastrosos. No, 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 no. Esto va de mal en peor. Nos está invadiendo la chusma. Yo creo que aquí está haciendo falta la señora Luisa. Bien, ya está hecha la operación. Ahora esperemos los resultados. ¿Y cuánto demorará esta vez? Bueno, esto es rápido. Se supone que estas acciones den una subida violenta de un momento a otro, ¿no? Tal vez esta misma semana. Pero es el apuro del señor Murabi para que quiera enseguida la inversión. Dime un trago, Carlos. Tú con tus fondos. Ya verás cómo ganaremos. Ganaremos, Carlos, 5 millones así. Y esta será la base para levantar otra de nuestras empresas. Yo no sé qué hacer. Yo no creo que debería volver a las empresas.
Antonio está allí todavía, el administrador y... Sí. Por supuesto, Carlos, que no debes continuar ahí. Ahora que todo le pertenece a Guadalupe. Bueno, digo, lo poco que le queda, ¿no? Además, esto se viene al pueblo. Ve ahora mismo y presenta la revista. ¿Anda? ¿Este? Sí, como quiera que sea, yo no puedo renunciar ahora a mis ocupaciones. Mucho menos con la cantidad de gastos que me vienen pareciendo con la rueda de Titón. Esa muchachita madre no se está loca. No solo quiere dar una recepción con no sé cuántos invitados y champán, sino que ahora también se le metió en la cabeza comprar muebles nuevos y llevárselos para Chicago. ¿Ella está bien? ¿Esa niña está bien? ¿Tú sabes cómo son las muchachas, Sergio? Que no piensan. No piensan, claro, con el dinero de otro no se piensa, se gasta. Y lo peor es el par de viejos cañengos esos que viven allá en Los Ángeles. Ni siquiera han llamado aquí para preguntar si yo necesito algo para cubrir los gastos de la boda. Eso es increíble. Eso es increíble. ¿Me la cambia, amor? Sí, ahora mismo. Ay, ¿y ahora dónde es la reunión? Porque ahora todos los días inventas una nueva. Ay, cielo, no empieces, Fernando. Está bien, déjalo. Ay, no, mi amor, mira, yo no te quiero atormentar, mi vida. Pero es que... Alicia, tengo una junta muy importante en las oficinas de la organización Zambrano. Antonio me citó y me dijo que no faltara. Se va a tomar una decisión crucial con relación al futuro de las empresas. Así que, señor, vamos a saber finalmente, por fin, qué va a pasar con nuestra inversión, qué va a pasar con nuestro dinero. Que esto no lo salva ni el médico chino. ¿Y quién se va a ocupar de la dirección general? ¿Quién va a ser? Ella, por supuesto. Bueno, pero ¿de dónde salió esta muchacha? Es una hija que tuvo donde se quiere. Yo oí lo decir. Es una muchacha insignificante, sin clase, que no sabe nada de nada. ¿Qué va a hacer aquí, señor? El ridículo. Señor Maldonado. ¿A usted no le avisaron? No, estaba en casa. ¿Qué pasa? Nos van a presentar a la hija de Ezequiel, quien se va a hacer cargo de los negocios. ¡Déjalo! Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. ¿Antonio? ¿Y por qué no han empezado todavía? Bueno, estamos esperando a Guadalupe. ¿Cómo que a Guadalupe? ¿A Guadalupe? La mujer que deberá asistir a la junta. Por campo. Bien.
Ahora haga el favor de presentarme. ¿Cómo? Bien, señores. Tengo el honor de presentar a la hija de nuestro querido amigo, desaparecido ya, jefe nuestro, el señor Ezequiel Zambrano. Les presento a la señora Guadalupe Zambrano. La señora Guadalupe Zambrano citó a esa reunión para conocernos un poco más. De ahora en adelante, ella va a tomar en sus manos el control de la organización. El señor Ismael Ortiz, adjunto a la gerencia. El señor Gustavo Molina. No es tan gris, no, no es nada. Es una mujer bella. El señor Rogelio López, vicepresidente de Transmisiones y Ventas. Bueno, al señor Carlos Maldonado no tengo por qué presentarte. El señor Ricardo Ruiz, el vicepresidente de personal. Y la señorita Castillo, ella es jefa de personal. Encantada. Desde ahora solicito que me conceda unos minutos. Claro, cuando lo crea conveniente. Quiero cambiar impresiones acerca de asuntos de la prensa. Después. Primero vamos a tratar los problemas más importantes. Bien, señores. Hemos comenzado. Es muy agradable tener a una mujer tan bella. Bien, señores, la señora Zambrano está al tanto de la situación que confrontamos. Así es que vamos a empezar a analizar los puntos críticos de la empresa, ahora, claro, bajo la nueva dirección administrativa de la señora Zambrano y un servidor. Porque esta familia siempre había sido muy honorable y no se puede tolerar las cosas que están pasando. Perdone que la moleste, señora Diana, pero usted tiene que hacer algo. No sé, mira, la verdad es que... Mire, su mamá no está y usted como la hija mayor tiene que asumir la responsabilidad. ¿Pero la responsabilidad de quién? De todo. Mire, yo no sé qué cosa le pasó a la señorita Daniela, ¿sabe? Pero yo me imagino que han sido las malas influencias de gente nueva que vive en esta casa. Pero lo cierto es que trajo a unos tipos que están allá, míralo ahí, en el jardín, mira. ¿Y qué tipos? Los menos que parecen son delincuentes. Y allá afuera están con tremendo escándalo y esa resolata. Mire, pero mírelo, señora, mire. Para que vea que no es cuento mío. Ay, pero no vaya a mirar para la piscina. Viendo qué clase de chusma son, señora Diana. Hay que votarlos enseguida. Si usted me da permiso, yo los mando a sacar con la policía y yo mismita saco el de la piscina. Ay, no, siga, por favor. Pero señora, ¿ah? Mira, yo no me voy a meter en nada. Déjalo que haga lo que les dé la gana. Ya Daniela responderá por ello. Pero señora Diana, es que hay que hacer algo. Si la señora Luisa estuviera aquí, no habría pasado esto. Bueno, pero mamá no está. Mira, si quieres, llámala y dale las quejas. Sabes el teléfono y la dirección. Pero a mí déjame tranquila, ¿ah? Pero ese cliente, señora... Ay, ya, mira, tira, ya. Ay, Dios mío, qué mal me siento. Ay. Yo lo sabía. Tiene que darle permiso a Daniela para que trajera esos tipos. Yo sabía que cuando la coja mandara, esta casa terminaría en convertirse en un solar.
¿Quién será ahora? Solo falta que sea otro amiguito de Daniela. Señora, espere, ¿quién es usted? Yo te podría preguntar quién eres tú para detenerme. Señora, yo soy el ama de llaves de esta casa y tengo plena autoridad de los señores. Así que hágame el favor de explicarme su presencia aquí. Cuánto lujo. Cuánta ostentación. Pero qué frialdad. Se ve que ellos quisieron hacer alarde de sus riquezas. Obraciarse. Madre costosa. Todo muy fino, todo de buen gusto. Este es el escenario donde los Zambrano hicieron gala de su señoría y de su poder. Déjese de discurso, que ya se han colado aquí demasiada gente sin mi autorización. Así que por fin, ¿quién es usted? Yo soy Olivia Mendoza, la dueña de esta casa. Ay, ¿hasta cuándo pensarán quedarse? Ay, deja de protestar, mamá. Mira, yo me reí muchísimo, oyéndolos hablar y contar chistes. Ay, mi vida. Es que si se me olvida que tú también eres joven. Sí, pobrecita. Si no tuvieras ese uniforme, las obligaciones del trabajo, podrías estar con tu grupo de amigos, ir a la playa y disfrutar de tu juventud. Sí, a mí me gusta eso. Pero lo que yo quiero es estudiar, mamá. Te prometo hablarlo con Guadalupe. Yo estoy segura que ella sí nos va a ayudar. Ojalá que pueda enderezar los negocios de la familia y salve la situación. Que esta casa no se vaya a ti. Éramos muchos y parió Catala. ¿Qué te pasa, señora? Mira, yo vengo espantada, ¿sabes? Se metió una loca aquí diciendo que era la dueña de la casa. ¿Cómo? Sí, una señora joven, distinguida, pero así como... Bueno, tenía la misma actitud de la señora Luisa. Ay, Dios. Chusmas allá afuera y locos aquí dentro. Porque esa mujer tiene que estar loca. Mira qué hizo para que diga eso, mira. ¿Quién ha dicho que no es? Sí. Me dijo que se llama Olivia Mendoza. Imagínate, estaba empeñada en ver a la señora Luisa. Y por poco sube a las habitaciones a buscarla. Mira, mi amor, cuando yo le dije que no vivía aquí, me miró en una forma que te juro que se me aflojaron las piernas. Es que esa mujer tiene una mirada... Mira. Así que yo lo pensé dos veces y le di la dirección de la señora Luisa. Entonces, se fue enseguida. ¿Y quién será esa mujer, no? ¿Y qué tendrá que ver con esta familia? ¿Quién será ella? Estaba tratando de hablar con mi tío Lino. ¿Y por qué no hablaste con él? Hace poco hablaste con Perla. ¿Para qué volver a llamar tan pronto? Porque quería saber cómo estaban ellos y los dos. ¿Será que quieres saber más de ella?
de tu esposa. Por favor, no vayas a empezar. Tal vez te impresionó el saber lo mucho que está sufriendo por ti. Eso que te dijeron de que se siente destruida. Sabes perfectamente que para eso me casé conmigo, ¿no? Pero desde que te dijeron eso has cambiado. Dejaste de ser el Alfredo que llegó buscando. Has vuelto a estar sombrío, pensativo, ausente. Anoche hasta sentí que me rechazaba. No te quisiste ir conmigo a la cama. Me dormí sola y tú te quedaste así. Ah, discúlpame, fue un mal momento, eso es todo. No vuelvas a ser el mismo de antes, Alfredo. No seas cambiante conmigo. Y te entregues al recuerdo de cosas que pasaron. De que fueron mías de sanar. Sagrado de la India. El Ganges. Correcto. Para ganar hay que saber. Gracias a su sistema turbo de refrigeración o de agua a temperatura ambiente. Utiliza Aguamatic con cualquier garrafa convencional de 5 y 8 litros. Di adiós a los cubitos de hielo que pueden contener bacterias y cambian el sabor y el olor del agua. Con Aguamatic ganarás mucho espacio en la nevera para tus alimentos. Tan cómodo que hasta los niños pueden usarlo. ¡Ah! Esto ya no te pasará nunca más. En casa o en el trabajo, siempre disfrutarás del agua más refrescante. Hasta ahora, aparatos como este eran muy caros. Pero ahora, con esta oferta especial, consigue Aguamatic por solo 59,95 euros. Atención. Además, los primeros 50 clientes recibirán gratis este climatizador eléctrico portátil. Aguamatic, tu fuente de salud y bienestar. Llama ahora. Hola, buenos días. La fiesta de la Eurocopa de Portugal nos ha dejado la primera goleada. Suecia humilló ayer a Bulgaria con un inapelable 5-0. Fueron 5 goles, pero bien pudieron ser más.
El primero en inaugurar el marcador fue Ljungberg gracias a un pase magistral de Ibrahimovic. Nada más comenzar la segunda parte, minuto mágico de Larsson y dos golazos. El cuarto llegaba tras un penalti transformado por Ibrahimovic. Y ya en el tiempo... De acuerdo a la situación que confrontamos, decimos que lo más conveniente sería declararnos en bancarrota voluntaria y acogernos al capítulo 11. Perdón, pero yo opino que no es necesario llegar a ese extremo. Sería terrible. Le crearíamos una mala imagen a la organización. Es una pérdida de prestigio. Bueno, dicen que a grandes males, grandes remedios, ¿verdad? Pero a mí me parece que debemos luchar ante esto. Estamos arruinados. Algunos de nuestros negocios están al punto de la quiebra. Yo quiero aclarar. Esta bancarrota voluntaria sería solamente para alguna de nuestras empresas. Bueno, en ese caso, las más afectadas. Claro, por supuesto. Sacrificaríamos las que están irrecuperables. Y reorganizaríamos las que pueden salvarse con la vida. Sí. Una solución. Por supuesto, tendremos que estudiar las reclamaciones que nos van a hacer los acreedores. Perdón, ¿es que tenemos deudas por pagar? Bueno, al paralizarse las fábricas, no se cumplieron con los contratos, tampoco se pagaron los materiales. Habrá que cumplir con esos compromisos. Necesitamos mantener el tempo. Ese es el propósito. Y para conseguirlo, yo propongo que se vendan algunas de las empresas saneadas y utilizar lo que se produzca de estas para liberar los adeudos de aquellas que nos interese mantener vivas. Perdón, hay algo que no entiendo. ¿Se pueden declarar en bancarrota algunas empresas y algunas otras no? Bueno, esas entran dentro del mismo giro comercial, pero esas corporaciones están inscritas como independientes. Comprendo. Señores, como prioridad tenemos que decidir cuáles son los negocios que se quedan y cuáles son los que se van. Además, tenemos que saber exactamente el activo de cada una de ellas independientemente. ¿El activo es el capital? No, señora. Es simplemente la propiedad física, el edificio donde funciona, las maquinarias, etcétera, etcétera. Ya, comprendo. Bien. Entonces queda acordada la quiebra voluntaria de ciertas empresas y también entregar otra parte de los negocios. Un momento. Yo no entrego nada. Vamos a tratar de salvar todas las empresas. Señora, la situación es muy crítica. Yo estaba opuesto a la bancarrota, pero después de pensarlo, creo que es lo más razonable. No podemos darnos por vencidos. No podemos dejarnos derrotar. Vamos a luchar. Esa es mi decisión. El que quiera hundirse o salvarse conmigo, que se quede. Y los demás, que se vayan. Esto es una locura, Guadalupe. Tú no sabes nada de este trabajo. No tienes experiencia para mantener una empresa, ni para tomar decisiones importantes. Señor Maldonado, usted está despedido. Yo no puedo permitir que me falte el respeto delante de su dirección, ni que haga vacilar la confianza que necesito de ellos. Haga el favor de marcharme.
muchacha. Listo. La cabeza quedó fijada. Tenemos otra vez a Cañita. Ay, tú tienes una habilidad para esas cosas. Muchacha, ¿sabes los títeres que yo he fabricado? Esto me lo enseñó Guadalupe. Ella sí que tiene una mano de hada. No solo hace los muñecos, sino que le da personalidad, le crea las voces. Ah, esa chiquita es una artista. No, pero te ve igualito. Esta cualquiera diría que eres mismo. Por suerte yo me acordaba ya bien cómo era. He trabajado tantas veces con él. ¿Qué crees que? ¿Qué crees que yo? Ay, mira qué pasar de titiritero a barman. Bueno, eso es por la noche, pero por el día sigo con mi teatro. Pero te deben estar matando. No, si tú quieras que no. No es tan duro. Te quiero ver si ahorro para montar por fin mi obra de un día. Gracias por resolverlo del gallito. Es que la pobre Guadalupe se le perdió aquella noche y es tan sentimental. Comprimido que frustrarse de su romance, ¿eh? Ahora sí que más nunca se vuelve a enamorar. ¿Qué tipo es? ¿Se casó con ella por lo que fue? Tampoco le gustara, ni mucho menos porque la quisiera tampoco. Sí, y también la abandonó. También que ella es tan poquita cosa, tan tímida. Sí, yo no sé. Beri me estuvo diciendo algo anoche, pero es que yo estaba media dormida. Pero era, yo sé que era de Lupe. Me estaba diciendo que quería cambiar, que se quería comprar ropa. Hola. Muérase. Lupe se ha transformado toda, pero está lindísima. ¿Cómo? Pero dime. ¿Pero qué pasa? ¿Qué? Pero está lindísima, Está como una artista. ¿Pero cómo fue, Beri? Por favor, cuéntanos con lujo de detalle. Ok. Nosotros fuimos a la tienda y se compró, pero de todo. Ay, un viejo feliz. Después se la llevé a un salón de belleza. Uh-huh. Y la peinaron, en el de Romeca. Pero wow, se parece como otra persona. No la van a conocer. Ay, no exagere, mi gringa. Lucirá mejor, pero... No, Cachita, es otra persona totalmente. Y qué bueno, ¿eh? Qué buena noticia. Ay, estoy loca por verla. Ay, pero... A mí me preocupa algo. ¿Qué cosa, gringa? Es que... Por fuera, Lupe se ha cambiado para ser bella. Pero por dentro, she's different. Espérate. ¿Qué tú quieres decir con eso de diferente? Es que she's so sweet, tan dulcecita. Pero ha cambiado. Ahora está dura. Muy dura. No dijo nada tan más dura. Me imagino que está muy cansada, ¿no? La verdad no, Antonio. Ni siquiera notó el tiempo que hemos estado trabajando. Bueno, ¿hay algo más que firmar? Sí, eso es lo que tienes. ¿Quieres sentarte, por favor? Aquí nada más tendrás que poner tus iniciales al principio y tu firma en la parte de atrás. ¿Qué? Estos son los presupuestos de las empresas que todavía van a seguir funcionando. Me imagino que hay copias, ¿no? Sí, tengo las copias. Quiero llevarme unas copias a la casa. Guadalupe y yo. Estoy sorprendido de la forma en que te desenvuelves. Nunca lo esperé. Pero ha sido una sorpresa bastante grata, ¿eh? Todavía va a llevarse muchas más sorpresas, Antonio. Se lo prometo. Bueno, ¿no queda nada más? No, es todo por ahora. ¿No quieres que te acompañe a tu casa? No, Antonio. Recuerde que tengo tu cuenta. Te doy las cosas acá. Sorprendido. Thank you.
mira, qué perla, qué casualidad. Es que sé imaginar que nos íbamos a encontrar aquí. Qué gusto verte. Yo hubiera ido a tu casa si no fuera porque sé que tu mamá me iba a botar. Venía a hablar contigo porque me dio tanta pena lo que pasó el otro día en la casa. Es que yo no sabía que tú estabas con otra muchacha, pero yo también tenía un deseo de ver. Sí, qué casualidad que nos encontramos aquí. Bueno, sí, yo siempre voy recorriendo las galerías artísticas para ver si hay de nuevo, ¿no? Qué raro que no nos hemos visto antes, porque yo también lo hago. ¿Qué ver? Sí. Bueno, en realidad yo estudio en una universidad que está al norte del estado y solo vengo de vacaciones. ¿Te gusta la pintura abstracta o figurativa? Bueno, cualquiera. Si tiene calidad. La verdad es que no sé cómo disculparme contigo, la verdad. No te preocupes. Porque la mente es que esta muchacha no está a tu altura. Es que me gusta ese cuadro. Sí, bien bonito. Ay, qué. ¿Cómo no sé? Marilyn no es lo mejor para mí. Pero hay cosas de mí que tú sabes. Marilyn fue. Yo tuve muchos problemas en mi infancia. Me crearon muchos complejos. Como nos complican la vida los adultos. Sí. Yo tenía miedo a las mujeres. Y bueno, pero encontré a Marilyn. No, pero no tienes que dar explicación, ya. No le gusta. Sí, pero es que yo. Yo no confiaba en mí, ¿tú entiendes? Yo no creía en mí. A ti sí te creo, mi amiga. Me gustó mucho hablar contigo porque así puedo tener una versión real de lo que sucedió. Alicia ya me había contado el problema y te confieso que me quedé espantada. Alicia no tiene por qué estar comentando esas cosas con todo el mundo, ¿no? Ay, pero es que yo soy de confianza. Somos amigas de toda la vida. Imagínate cómo me quedé de preocupada. Carlos y tú son una pareja ejemplar con muchos años de matrimonio. Yo no podía ya imaginar... Ya te dije que eso era mentira. Sí, yo sé. Alicia es muy exagerada. Mira si eso no es cierto que Carlos está... Mira si eso no es cierto que Carlos está aquí conmigo. Te alegro por ti que no sea verdad. Yo vine para solidarizarme contigo porque la amistad se prueba en los momentos difíciles. Así es. Pero querido, yo no estoy pasando por ningún momento difícil, ya ves donde yo vivo y todo, ¿no? La verdad, es un apartamento bellísimo. Muy nice. Ay, pero tuviste que dejar tu casa. Sí, tuve que dejar la casa, pero muy pronto voy a regresar a ella. Tenlo por seguro. Debes hacerme caso e ir a ver a Rita. Ella te puede ayudar muchísimo. Sí, pero primero tengo que resolver algunas cosas. Después la veré. Bueno, mi amiga, me alegro mucho de verte bien. Se lo diré a Alicia y a todo el mundo porque tú sabes cómo es la gente. Sí. Les encanta hablar de lo que no es. Ponerse a inventar sobre la vida ajena. Nos vemos, querida. Bueno. Estoy a la orden para lo que me necesites. Bueno, cuando tú quieras. Sí. Y nunca sería esa prometida.
¿Otra vez? Y ahora que se le habrá olvidado la chismosa esa. ¿Sí? Odisea. ¿Quién es usted? Yo soy Olivia Mendoza. Sí. Estamos frente a frente. El fantasma de tu pasado que viene a pedirte cuentas. Así que aquí viniste a esconderte. Yo no estoy escondiendo de nadie. Mucho menos de ti. ¿Sabes una cosa, Luisa? No tienes por qué disimular conmigo. Te conozco mejor de lo que crees. Sé que en este momento estás temblando de miedo. Se te nota en la mirada, ese temblor en las manos. Y tienes mucha razón en temerme, Luisa, porque yo no voy a descansar hasta acabar contigo. ¿Así? ¿Y cómo piensas hacerlo? ¿Te vas a empujar al vacío como hiciste con mi hermano Ramón? Porque yo sé que tú que me mató. Tienes razón. Yo le quité la vida a esa rata, a ese ser despreciable y asqueroso, que se merecía algo peor que la muerte. Ahora estará pudriéndose en el infierno. Porque hasta allá lo va a perseguir mi odio. Si existe un infierno, pues yo voy a llegar hasta allí para seguir atormentándolo. Loca. Una palabra interesante, dice Zambrano. Quizá tú más que nadie pudiste llegar a saber su significado. Porque esa fue mi meta. Perseguirte, acosar. Acosarte hasta hacerte perder la razón. Hasta que llegarás a ser una pobre loca. Pero ya ves. Cambié de idea. Ahora prefiero verte cuerda, muy en tu sano juicio. Así sufrirás más cada derrota, cada nueva humillación. Así tendrás la medida perfecta de la magnitud de mi odio y de mi venganza. No tengo por qué escuchar más estupideces. Sal de aquí inmediatamente. Lo haré. Sí lo voy a hacer. Pero cuando a mí me dé la gana. Y te sugiero que no trates de echarme porque lo puedes lamentar. ¿Me estás amenazando? ¿Te asustas? Claro que sí. Me voy a hacer pagar cada gota de sangre que derramó mi familia. Cada instante de horror, de sufrimiento. Tendrás un tormento mucho peor del que nosotros tuvimos que padecer. No me asustas, Olivia. Quizá pudiste sorprender a Ramón. O Alfredo y tú lograron engañarme en el pasado. Pero ahora sé muy bien quién eres. Estoy prevenida. No. No me podrás hacer daño. Eso lo veremos. Por lo pronto te salvaste de que te echara de tu casa. Fui allí a buscarte para tener el placer de hacerlo personalmente. Porque ahora todo lo tuyo es mío, dice Zambrano. Pero no me digas. Ya tendrás tiempo de convencerte. Fuera de aquí. ¡Fuera! No tengo por qué seguir soportándote. Sí tendrás que hacerlo. No podrás escaparte de mí, dice Zambrano. Te tengo vigilada y te quiero ver la cara cuando te llegue al final. Que va a ser muy pronto. Porque toda tu fortuna, tu negocio, está en mi poder. Tú estás en mi poder. Lárgate de aquí. Ya se me acabó la paciencia. Sí, me voy a ir. Pero nos vamos a seguir viendo. ¡Lárgate! Cuídate, Luisa, porque esas jugadas en la bolsa pueden ser muy arriesgadas. Y podrías terminar sin lo poco que te queda. Pero no te preocupes. Que si te va muy mal, yo te puedo brindar trabajo en mi casa, como criada. ¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! Hasta pronto, Luisa. Esta es la primera de muchas visitas que tuve mientras vayas por mí. ¡Vete! ¡Vete, perra maldita! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa!
¿Qué le pasa? ¿Está enferma? ¿Qué tiene? No sé, quizás... Es que ella no ha comido nada, está muy pálida y extraña. Pero bueno, el doctor Alejandro se quedó ahí arriba con ella. Bueno, Violeta, eso en definitiva a vos no te interesa, ¿eh? Dios mío, este matrimonio sí que me salió torcido. ¿Qué? ¿Dónde pongo esto, señor? Déjelo ahí todo, señor. Me pasa a recogerme mañana temprano. Sí, señora. Que descanse. Buenas tardes. Pero no lo puedo creer. Pero miren usted. Pero si te veo por la calle no te reconozco. Pero qué divina estás. ¿Sí? ¿Pero cómo? Ha habido un pequeño cambio en mi apariencia, ¿no? Pero cómo pequeño. Tremendo cambio. Está bien. Rodolfo. Sí. Quiero hablar contigo. ¿Cómo no? Privadamente. Por favor, Violeta, ¿eh? Permiso. Sí. ¿Tú qué quieres, mi amor? ¿Qué? Perdón, ¿en qué sentido me lo decís? En todo. Para quedarte aquí, tienes que darle un motivo a tu vida. Yo no quiero vagos en mi casa. No me lo vais a creer. ¿Qué pasa, hija? No, es que si os lo cuento, no me lo vais a creer. Pero cuenta, niña, cuenta. Pero habla, niña. La señora Guadalupe. ¿Qué tiene? Está bellísima, elegantísima. Está totalmente desconocida. El vestido, el peinado, y esa manera de hablar y de moverse. Está... Ay, está hecha una verdadera dama. ¿Cómo? Mentira, chica, no inventes cosas, ¿eh? Esa coja una dama. Ay, Evelina, tu hija se contagió con las malas influencias de esta casa, ¿eh? Y se volvió loca, ella también, pobre. Y también... ¿Veis? Yo sabía que si es muy difícil, no me lo ibais a creer. No, mi amor, eso es demasiado. Yo tengo que verlo. Eso es demasiado. Yo tengo que verlo para creerlo, ¿eh? Mira, Guadalupe, me está sorprendiendo, ¿eh? La verdad es lo que te ofende. Tú tienes una mujer, Rodolfo. No, no la tengo. Además, ¿qué importa si me voy a divorciar? No. Tú no dejas a Diana así como está. Ese hijo no es mío. Tú no lo sabes. Y además, aunque así fuera, sería una cobardía. Serías un cobarde si la abandonas en ese momento. Pero... Vas a estar al lado de ella hasta que dé a luz. Y además, quiero saber que sacas tus materias. Está bueno ya de ser un estudiante que nunca termina su carrera. Ya, pero... Debía darte vergüenza, Rodolfo. A tu edad ya deberías estar graduado. Es que nada. Ahora eres un playboy. Un irresponsable que se ha echado la vida a la espalda. No has hecho otra cosa más que divertirte. Pero desde ahora vas a cambiar. Me vas a traer tus notas. Quiero ver el resultado de tu examen. ¿Qué quiere decir eso? Como si yo fuese un muchacho de primaria. Bueno, por lo mismo que no lo eres. Tienes que tomar las cosas en serio y hacerte un hombre responsable, Rodolfo. O te vas de aquí, y no solo, con tu esposa. Mira, Rodolfo, Diana está histérica. Mejor que vaya. Te felicito, hermano, ¿eh? El gusanito se convirtió en mariposa. Con alas de seda. Y oro. Sobre todo de oro. De verdad. De verdad, eres mía. De verdad. Pero de veras luce también. Sí,
Está cambiadísima. Es que si no lo ven, ¿no lo crees? Yo me quedé visca. Os lo dije. La señora Guadalupe parece una modelo de revista. Y está tan elegante. Se cambió completa. Yo no sé cómo lo hizo, pero lo logró. Tiene que haberse gastado una fortuna en ropa, en maquillaje, en todo. Ay, qué va, yo me tengo que enterar a qué salón de belleza ya fue. Quiero que me hagan un look igualito a ella. Claro que yo quedaría mucho mejor, ¿no? Ay, pero claro que sí. Porque esa coja, aunque se eche encima los trapos más caros, no va a pasar de ser una flaca desabrida. ¿Sí? Y para colmo, con un defecto que la sea, que le quite elegancia, es coja. No lo olviden, coja. Déjame verte bien. A ver. Qué linda. Para allá, estás preciosa. ¿Qué te parece, Alejandro? Bella, hermosa. Yo siempre te he visto hermosa, pero esta es una belleza aparte. Eres otra cosa. Gracias, Alejandro. No, a ti. Pero yo no salgo de mi asombro. ¿Qué hiciste? ¿Cómo se te ocurrió? Bueno, yo nada. Todo esto es la obra de un experto en belleza. Y entra mi nueva personalidad. Bueno, sí, claro, pero... Alejandro, ¿a qué hora puedes darme una cita mañana en tu consultorio? ¿Para qué? Quiero caminar bien, Alejandro. Quiero que tú me interese. ¿Me llegaste? ¿Dónde estabas? Fui a una galería de arte. ¿Y esas flores? Las compré. Ahora las voy a poner en un jarrón. No he vuelto a tener noticias de Alfredo. Ay, él llamó, mami. Él llamó cuando saliste. Me dijo que están de lo más bien. Se van a ir en un viaje a los Alpes. Un viaje que inventó Fabián. Tú sabes que le encanta esquiar. ¿Y no te dijo cuándo regresa? Ay, no. Espero que arregle pronto el problema de ese matrimonio que hizo. Y regularice esa situación con Fabiana. Ay, qué alegría cuando se casen otra vez y vuelvan para acá. ¿Perla, te sientes mal? No. Tan linda que es Fabiana con esa personalidad que tiene. La verdad es que fue bien tonta Guadalupe Zambrano creyendo que la quería. Que no se verá como es, tan poca cosa, tan insignificante como para gustarle a un hombre como Alfredo. Me enteré que esa gente convocó a una reunión de emergencia. Parece que ya están abocados a una crisis final. ¿Cómo voy a disfrutar cuando los vea en la miseria? Por lo pronto, ya Luisa Zambrano se fue de la casa con su marido. Tengo que ir para un apartamento. ¿Y cómo lo sabes? Estuve allá, Perla. Mami, ¿tú estuviste allí? Sí. No pude esperar más. Tenía ganas de verla frente a frente. Que me conociera personalmente. Que supiera quién tiene de enemiga. Me dio el gusto de decirle lo que siento. La otra es un infeliz, pero Luisa Zambrano, con esa me voy a dar el gusto de ensañarme. Ay, cómo me voy a reír de su fracaso, de su ruina, del desastre que será su vida.